Gloria al Señor. Aleluya. Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú le amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Vamos al verso 20. Si el justo se apartare, oiga, el justo también, de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amolestaste en su pecado. Morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. O sea, que no le cuente, aunque haya abierto 20 obras. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amolestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amolestado y tú habrás librado tu alma. Así que yo hoy voy a librar mi alma. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios amado, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, glorifica, habla en esta hora, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida. Corrige, exhorta, reprende, redarguye, levanta. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, echamos fuera todo espíritu contrario a tu palabra. En esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Padre. Habla al corazón necesitado, que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, aquellos que están necesitados de una palabra, que en esta noche tú le confirmes también, Padre. En el nombre de Jesús, glorifica. Gracias, Dios. Puedes sentarse, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hablando de este atalaya que el Señor levanta como alguien, hermano, que tiene que hacer lo que Dios lo pone a hacer y a decir lo que Dios tiene que decir. A Ezequiel el Señor le está hablando y le dice: y aconteció en el cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová. ¿Qué vino? Palabra de Jehová, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto. Oiga bien, no se puso él, sino fue Dios que lo puso. Le está hablando y diciendo: yo te he puesto como un atalaya. ¿Qué es un atalaya? Un atalaya, una torre alta, ¿verdad? Donde ahí está puesto un vigilante para que pueda ver quién viene desde lejos. Porque en aquel tiempo hacían en las ciudades un muro. Amurallaban toda una ciudad y había una sola puerta, una entrada y una sola salida. O sea que todo mundo que quería salir o entrar de la ciudad, había solamente esa puerta. Y ahí, hermano, alrededor había un montón de torres arriba, donde había un vigilante en cada torre, un vigía, un soldado, alguien que estuviera alerta viendo quién se aproxima. Si venía amigos, compradores, comerciantes, ellos desde lejos podían ver. También si venía el enemigo, ellos tenían que estar atentos para que ellos pudieran advertirle al pueblo, a la ciudad o a su mismo ejército, para que se pusieran en combate o en alerta para que no los agarraran desprevenidos.
Entonces, un atalaya es aquel que está para advertir como vigilante, para ver aquello que el pueblo no puede ver. El vigilante, el atalaya, el que Dios puso ahí para que mire el peligro que viene allá a lo lejos. Y el Señor le dice: yo te he puesto como atalaya. Y aquí vemos, hermano, una responsabilidad que Dios le da a Ezequiel, como a usted y a mí. Le está dando una responsabilidad y le está diciendo acá en el verso 18: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amolestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá. Quiere decir que le está diciendo: tú vas a reprenderle a aquel y advertirle que el mal proceder que lleva lo va a hacer caer, lo va a hacer, se va a hacer, hermano, que va a un camino de perdición. Y él tiene que advertirle para que en aquel día no haya excusa. Como hoy en día, ¿verdad? Como cualquiera, desde que hay excusa, cualquiera agarra cualquier excusa, ¿verdad? Y se inventa algo para no responder a su responsabilidad. Y aquí le está diciendo que amoleste al impío, y no solamente al impío, sino que también al justo. Gloria al Señor. Y ese era el mandato que le estaba dando el Señor a Ezequiel, que se pusiera, hermano, como un atalaya. No uno de aquellos que tal vez está viendo el mal proceder del pueblo y se quede callado, se quede mudo, no diga nada cuando está viendo que todo el pueblo se está torciendo, se está desviando, se está yendo por el lado donde no debe ir, que está haciendo cosas diferentes que a Dios no le agrada. Entonces, para eso está puesto el atalaya, para cuando mire que el hermano se está desviando, tiene que advertirle para que salve su alma y no se pierda. Para eso Dios pone siempre a alguien, para que el hermano pueda advertirle, porque hay una responsabilidad, y la responsabilidad no es con el hombre, sino es con el Dios del cielo, ¿verdad? Porque a veces muchos quieren quedar bien con el pueblo, pero quedan mal delante de Dios. Yo prefiero quedar mal con el pueblo, pero nunca delante de mi Dios, que yo no vaya, que yo sea un irresponsable, hermano. ¿Por qué? Porque hay que darle cuentas al Dios del cielo. Gloria al Señor. Y lo que marca la diferencia, hermano, en un atalaya, es que habla la palabra que Dios pone en su boca. Que no hay miedo, que no le pone bozal, que no tiene miedo para hablar la palabra, pero que se asegure que es palabra de Jehová, y que no sea chisme, que no sea cuento, que no le diga, que no le cuente, sino que venga la palabra directa, manejada, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Eso es muy diferente. Y aquí, hermano, le está dando una responsabilidad. Exhorta, reprende, redarguye, para que el impío entienda su mal proceder, su mal caminar. Amén. Y nosotros vemos acá que en esa responsabilidad, aleluya, no cualquiera suelta esa verdad. ¿Sabe por qué? Porque empiezan aquellos pensamientos: se me va a ir, se va a enojar, se va a enojar si le digo algo, se va de la iglesia. Santo. Y si se va de la iglesia, me quedo solo. Santo. Y no voy a tener a nadie. ¿Y qué van a decir los demás? ¿Verdad? No cualquiera, porque a nadie le gusta que le digan la verdad. A la mayoría no le gusta que le digan la verdad. Yo le he dicho a los hermanos que a mí me gritaban marihuanero, y yo me enojaba. Yo solo se repito en cada vez que el Señor me permite. Y me enojaba, pues, ahí va el marihuanero, y yo me enojaba. Pero era verdad, y no, de la vuelta venía a darme un gran cigarrito por ahí, y era verdad. Entonces, pero me enojaba. Alabado sea Dios. Pero era verdad. ¿Cierto? Y a la gente a veces, hermano, no le gusta que le digan la verdad, pero para su bien. Gloria a Dios. Porque dice la palabra del Señor que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Aunque la verdad duela, aunque la verdad lastime, aunque la verdad sienta, hermano, que es una puñalada, pero trae medicina, levanta, sana, aleluya, y transforma, hermano. Esa es la verdad que Dios quiere que prediquemos, hermano, porque no queremos tener aquí a nadie engañado. Aleluya.
Porque para tener gente engañada, hermano, olvídense. Pero la responsabilidad que Dios pone tanto al líder, al que está al frente, es de hablar la palabra. Amén. De decir lo que Dios quiere hablarle al pueblo para que el pueblo sea edificado por medio de la palabra. Porque para estar en un lugar donde le estén mintiendo, lo estén engañando, hermano, mejor entonces hay que ver para otro lado, porque ya estamos viviendo los últimos tiempos donde la gente ya no le gusta que le hable la palabra de verdad. Por eso la gente, hermano, está acomodada. Pero aquí yo lo siento mucho por aquellos que tal vez se quieren acomodar, porque aquí no permitimos que se acomode nadie. El remanente del Señor tiene que seguirse moviendo, tiene que seguir predicando palabra de verdad, le guste o no le guste, porque aquí la palabra es la que levanta. La palabra no podemos callarla, la verdad siempre hay que predicarla. Porque para eso nos pusieron como atalaya, para advertirle al pueblo cuando se esté desviando que enderece su paso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Está como en el tiempo de Samuel, que escaseaba la palabra. ¡Aleluya! No había visión con frecuencia. El pueblo estaba desenfrenado. ¿Por qué? Porque no había palabra. Y cuando no hay palabra, el pueblo se desenfrena. El pueblo se acomoda. El pueblo no quiere moverse. Pero cuando hay palabra pura, cuando hay palabra de parte de Dios, el pueblo sabe que es Dios que le está hablando. El pueblo sabe que es Dios que le está llamando. El pueblo sabe que es palabra. Aleluya. Escaseaba la palabra como hoy en día. Usted mira al sur. Jesús, aleluya. Hermano, ahí lo que hay es paz de diciembre. Gracias, aleluya. Poder, la sangre de Cristo. Lucha. Alabado. Usted mira al norte. Y allá, hermano, también están con lo mismo. Siembre y pacte. Terrible. Y usted mira para allá, para el oeste. Y lo mismo. Dios mío, entonces la gente dice. Ay, porque siempre hay una esencia todavía. Aquellos que conocen la escritura, aquellos que tienen conocimiento de la palabra, dicen, Dios mío, pero el que me está predicando parece que le está torciendo la palabra, parece que le está quitando, parece que la está cambiando. Ay, siempre va a haber un remanente pequeño dentro del pueblo que dice, el que me está predicando está desviado, está torcido. La palabra dice diferente, la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, aleluya. La palabra dice, hermano, que tenemos que buscar a Dios en tiempos difíciles, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, porque vendrá el tiempo, el día, hermano, donde no van a hallarle. Terrible, no hay palabra en muchos lugares, y por eso la gente, una palabra como esta que le dice, hermano, enderecese, señorita, enderecese, parece que no le gusta, hermano, quítese el pantalón, póngase falda, no le gusta, quítese la pintura de la cabeza y no le gusta, hermano, revienta. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Lo que me llama la atención es que a la atalaya le dice, reprende al impío. Y al impío está usted fácil. ¿Verdad que dice? Deja de estar tomando. Te vas a perder. Vení a Cristo, te vas a ir al infierno. Es fácil decirle, allá en la calle predicamos a los impíos. ¿Verdad? Arrepiéntanse. Juicio le viene. ¿Verdad? Ahora, reprenda a uno que dice que es cristiano. Reprenda a uno que dice que es su hermano y que sabe que anda con otra. Reprenda a su hermana. ¿Ah? ¿Verdad que la piensa dos veces? Y se hace cómplice de pecado con él y con ella, porque sabe que está desviado, que está en
aquí a la atalaya se le está dando una orden. Vas a hablar lo que yo te diga y vas a reprenderlo, porque si él muere pecado, voy a demandar su alma. Voy a demandar la sangre de él por tu culpa. Entonces, hermano, usted está ahorita pensando, es cierto, le tengo que hablar a aquella. Porque, hermano, ¿sabe por qué? Porque dentro de las congregaciones a veces se le pone disciplina a aquellos hermanos que caen en pecado, se dan de baja, uno lo siente ahí, pero la disciplina es para restaurar. Y al chismoso, ¿dónde lo dejamos? Y al chismoso, ¿dónde queda el chismoso? El que anda sembrando cizaña dentro del pueblo de Dios, dentro de los hermanos, para que haya contienda, para que haya división, para que haya pleito. Al chismoso también hay que sentarlo. Al chismoso, aquello que está propagando el chisme dentro de los hermanos, aquello que pone contienda dentro de los hermanos, a eso hay que sentarlo. Pero a los chismosos nadie quiere decirle nada. Pues hoy yo le voy a decir a los chismosos, esa lengua que tiene, hermano, se le va a podrir. No, si el problema dentro de las congregaciones es el chisme, que son picados por la culebra. Tal vez la hermana ni hizo nada y ya la sembraron, ya la embarraron, y el hermano igual. Estamos seguros. El fulanito tal, el hermano tal, el pastor tal, y era como se le quedó viendo a la hermana. Y aquellas que miran novelas, como ya se la saben, actúan igual. Y empieza con el teléfono. ¿Te diste cuenta? Que dicen, ya no mencionan quién le dijo, dicen que el pastor fulano de tal está haciendo las cosas mal. Es cierto, y ahí va la chibolita, uno, otro, y cuando llega hasta el último, Dios mío, toda la novela completa. ¡Lucha! Dios mío, qué cara las que yo miro aquí. Usted no sabe que el chisme ha dividido a muchos en pleito. Y tal vez podrá andar uno por aquí que siembra cizaña y discordia dentro de los hermanos. Alabado sea Dios. Mire ese silencio. ¿Ah? El chisme, hermano, ese chismoso o chismoso, porque hay chismosos también. No se crea que solo la lengua es femenina, no, es masculina también. Hay lenguas masculinas venenosas que con un poquito de cizaña que siembre ahí ya ponen pleito a los hermanos, y ellos solo viendo desde afuera, viendo cómo se agarra, cómo se destruye. Pero el Dios del cielo no está burlado. El Dios del cielo todo lo mire, todo lo que usted siembra, todo lo que usted haga, Dios lo está viendo. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Usted no puede mentirle al Dios del cielo, que Él lo sabe todo. Por eso que a los atalayas que Dios levante, reprenda al chismoso también, que pone en contienda a sus propios hermanos. Hay gente que ni se habla dentro de la congregación por el chismoso ese, por la chismosa esa. Por eso que la gente está en pleito dentro de la congregación. Saque esa culebra de la congregación. Saque el chismoso. Siéntelo. Por eso vemos nosotros, hermanos, en contienda. Por eso usted tiene que aprender que cuando le llegan a decir, fíjese, hermano, que la fulana era su tal, usted me quiere hablar mal de ella, llámela. Llámeme a fulana, por favor, y me lo va a decir delante de ella, para ver si es cierto lo que usted está hablando. Porque hay dos versiones, está la de ella y la de la otra, y está la verdad.
¡Aleluya! 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 ¡Esto está bueno! Dice que la atalaya tiene que reprender al justo. Y si la atalaya no reprende al justo, la sangre se le va a demandar si muere. Y al justo, hermano, cuando se le reprende, no es, es para la salvación de su alma, es para que se enderece. Porque todo lo que el justo ha hecho, o sea, el cristiano, el evangélico, el de hueso colorado, ¿qué dice? Él se le está reprendiendo para que enderece su paso. Pero como algunos se tuercen, entonces él piensa que como ya tiene una trayectoria y que Dios lo usó de alguna manera, entonces dice, pero yo hice esto, pero yo levanté esto, pero yo empecé esto. Sí, pero estás torcido y estás caído. Y eso no se le toma en cuenta, dice la palabra. Así puede ser el apóstol fulano de tal. Puede ser el propósito. Porque ahora hay apóstoles en el siglo XXI. Que Dios reprenda al diablo. Eso sí es por el estómago, no sé. Y ellos piensan que porque Dios los usó algún tiempo, ellos dicen, ya mi salvación está ganada. Ya yo con todo lo que hice, Dios no tiene niños bonitos. Dios no tiene niños preferidos. Aquí si no camina derecho como Dios manda, está fuera. Si usted no guarda la palabra, si usted no vive la palabra, entonces, hermano, usted está descarriado. No digamos chismos, eso está bien apartado. Eso está bien apartado. Por eso que al sacerdote le dieron ordenanzas. Al sacerdote les enseñaron en aquel tiempo a que guardara todos los estatutos, todas las ordenanzas que Dios exigía para ministrar en el altar. Porque un sacerdote en aquel tiempo era el que ministraba y ministraba al pueblo. Y entonces se le está dando a él indicaciones de cómo tiene que hacerlo como Dios manda. O sea, hay instrucciones que hay que nosotros someternos como ellos se sometían. Ellos estaban sometidos bajo autoridad de Dios primero y el que estaba al frente, al que Dios había colocado. Y entonces ellos como ministraban, Dios exigía que se hiciera como él dijo. Entonces se les enseñaba, y para enseñarles también a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. O sea, que hicieran diferencia de lo que es del mundo y de lo que es de Dios. O sea, se les enseñó y se les sigue enseñando y se les seguirá enseñando, porque Dios no cambia. Usted puede cambiar. Usted se puede operar la cara y cambiársela toda si quiere. Y quitarse todas las arrugas que quiera. Se puede pintar el pelo, los colores que quiera para que cambie. Y puede disfrazarse las veces que usted quiera para cambiar. Pero Dios no tiene sombra de variación. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y delante de Él no hay nada oculto sin que sea manifiesto. Tarde o temprano, Dios sacará a luz el pecado. Tarde o temprano, deleítese y haga lo que quiera. Y búrlese de todo el que quiera. Y trabaje bajo de agua como usted quiera. Bajo oculto, sembrando lo que usted quiera. Pero Dios no está dormido. Dios le ha dado un tiempo para que se arrepienta de aquí en adelante. Porque el día y la hora está contada para que salga a luz el pecado de muchos que tienen oculto. Ese es un atalaya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no digamos al sacerdote. El sacerdote se le está ordenando y diciendo que guarde. Que guarde el santuario, el altar. Y se le está diciendo que guarde las ordenanzas, los estatutos, los preceptos, la palabra, los 10 mandamientos. Guárdelo y ministre. ¿Qué pasa cuando el sacerdote se tuerce? Alabado Dios.
¿Qué pasa cuando el sacerdote hace como él piensa? ¿Ah? ¿Se fueron? ¿No? ¿Qué pasa cuando el sacerdote empieza a hacer lo que él quiere? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando ya no hay visión. Ya se llenó todo aquí. Gloria al Señor. Comamos y bebamos. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando el sacerdote ya empieza a descuidar lo que Dios le entregó? Pues no se lo entregó el hombre, fue Dios que se lo entregó. No fue su patrón. Usted a su patrón se esconde bajo de agua y en la tarde, lo que sea. Mire la cara de orgullo. ¡Aleluya! Pero Dios no es como el hombre, porque los pensamientos de Dios son diferentes. ¿Qué pasa cuando el líder que está frente empieza a hacer, o más bien a extorsionar la escritura y a contaminar el santuario? La casa de Dios hay que tener reverencia. Y el santuario, y el que ministra. Gloria a Dios. Y el que ministra, cuando empieza a desviarse y hacer lo que él quiere, ahí está el problema. Ahí empieza la decadencia espiritual de un sacerdote que empieza a dejar los estatutos, la palabra. Porque cuando empieza ya a dejar la palabra, cuando le dijeron, usted va a estar ministrando, a usted Dios le llamó para que ministre. Amén. Porque la mayoría cuando empiezan bien. La mayoría empieza bien. Humilde. Sí, pastor. Hasta ni quiere levantar la cruz. Sí, sí. Sube el escalón. Y ya. Y ahí empieza así. Vamos a seguir así. Sube otro escalón. Y ahí va sacando pecho. De ahí ya no quiere como. Yo pienso que así no es. No, hermano, vamos a hacerlo de esta manera. Yo creo que es mejor. ¿Ah? Sujétense. Entonces, cuando va subiendo de posición, ya empieza a desviarse. Empieza ya a agarrar por otro lado. Entonces, le están dando un ministerio y no se lo está dando el hombre, se lo está dando Dios. Y Dios le dice a él, usted se va a sujetar a mi palabra. Si usted no se sujeta a mi palabra, usted no es digno de mí. Si usted no va a llevar la palabra tal y como está escrita, entonces usted mejor vaya y dedíquese a la pesca. Allá sentadito 3-4 horas bajo el sol, tranquilo. Allá puede estar en la profunda mar. Pero cuando ya es que el problema es cuando se empieza a corromper el santuario, la iglesia, el líder, el cabezón que está al frente. No le digo que la mayoría empiezan bien. Si regresamos a años anteriores de hombres de Dios, Dios mío, había palabra, hermano, que marcaba la vida de cada uno. Que cuando abría la boca, sabíamos nosotros que era Dios que estaba hablando. Pero hoy tenemos palabra, hermano, pero palabra liviana. Palabra que no cambia. Y nosotros vemos que cuando ya vienen estos tiempos, lo que pasa es que ellos están haciendo su parte y nosotros la nuestra. Porque como la Biblia dice que muchos iban a apostatar de la fe, entonces estos que empezaron bien, el justo, como Dios lo usó por tantos años, pero ahora están caídos como Balaam. Santo. ¿Ah? Aquel que Dios usó, pero caído. Caído. ¿Y para qué queremos gente caída? Como aquel que yo antes, hermano, yo era terrible. Santo Dios, aleluya. Yo ayunaba, hermano, de 12 a 5 de la mañana y me iba a trabajar. Ayúdanos, Dios. Miren que está al lado suyo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, Padre.
¡Aleluya! Los tiempos cambian, ¿va? La palabra no cambia, el hombre cambia. Pero entonces, eso está, hermano, cuando ya se aproxima el tiempo final, estamos viendo que la escritura se está cumpliendo. El sacerdote está permitiendo que se contamine el altar, y ahí está el problema. Cuando se empieza a contaminar el altar, pero cuando hay gente de Dios que se guarda a Dios, que aunque le quite la cabeza, seguirá guardando la palabra, entonces, hermano, ahí viene el avivamiento, ahí viene la honra para Dios del cielo. Entonces, el Dios del cielo empieza a hablar en nosotros. Pero cuando hay palabra de Dios, pero cuando no hay palabra, hermano, cuando no se guarda la palabra, ahí está el problema. ¿No ves qué dice? Y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y Isaías dijo que en un futuro a lo bueno le iban a llamar malo. Alabado Dios. Y a lo bueno malo. Y hoy para muchos, cualquier pecadito es pequeñito. Una mentirita chiquita. Tranquilo, no pasa nada. Entonces la gente empieza a ver las cosas del mundo como que no es nada, no es pecado. Y cuando empieza a exigirle aquí la palabra, entonces la gente es confrontada con esa palabra. Y dice, no, ahí es muy fuerte, ahí son muy rajatabla, hermano. Ese remanente es muy duro, hermano. Como es, esos son santulones, se creen no sé qué. Dice, es la palabra, cabezón. Es la palabra, ¿y qué vamos a hacer si es la palabra? Esa no es mi palabra, esa es la palabra de Dios. Y esa es la que hay que guardar, esa es la que hay que vivir, la palabra. Hermano, Dios mío, pero usted ve que en este tiempo, ahora, guardarse para el Señor, ya no se puede. Eso es demasiado, boludo. Santo. Eso es demasiado, como en este tiempo, hombre, si ya los tiempos estamos en la nueva moda. Estamos en la moda que se permite y se vale de todo. Salvo siempre salvo. Licencia para pecar. Deleítense la carne. Y al final van a ser salvos. Dios reprenda al diablo, hermano. Porque si eso fuera así, hasta el diablo se salva. A la final hasta el diablo es coronado allá. Dios reprenda al diablo, eso es lo que enseña las falsas doctrinas. Y cuando el sacerdote empieza a permitir que en el santuario se empiece a contaminar, hermano, no pueden hacer diferencia en lo que es mundano y lo que es santo para Dios. No pueden. ¿Qué pasó? Si al principio estaban guardando la palabra, pero ve que conforme el tiempo fueron menguando la palabra. Aleluya. Yo espero que aquí siempre haya palabra. ¡Aleluya! Aunque duela, aunque usted esté ahí diciendo, es demasiado. Yo no sé ni para qué me metí aquí. Pero aquel que ama la palabra dice, esto era lo que yo quería. Porque donde yo estaba me estaban mintiendo, me estaban llevando para el infierno, me estaban, hermano, exprimiendo, me estaban engañando, pero ahora he encontrado un refugio donde me dice la palabra, porque lo que quieren es que mi alma sea salvo. Aleluya. El problema acá en este tiempo es que han contaminado el altar. Y los sacerdotes no han hecho diferencia. Aleluya. Porque ahora cualquier cosita pagana a la iglesia. Metámosla, ganémonos los jóvenes. Y el presidente de los jóvenes lleva su programa. Pastor, yo quiero hacer algo para ganar a los jóvenes. Ah, suena bien. ¿Y cuál es el plan? Hagamos un torneo, una cuadrangular de fútbol. Hagamos una cuadrangular. Juguemos contra la iglesia. Sin santidad nadie verá al Señor. Y retemos a la otra iglesia que está allá, la Cruz del Calvario. ¿Va? Y pidamos a las ancianas que oren por las piernas de aquellos los goleadores. Que el Señor reprenda al diablo.
¡Que el Señor reprenda al diablo! Entonces el joven, ay, el pastor, nos van a venir muchos jóvenes. Ay, podemos hacer algo mejor también. Ahí podemos tener muchos, ¿verdad? Mucha entrada. ¡Aleluya! Y entonces empiezan a meter tanta cosa mundana, pagana, que empiezan a contaminar el altar. Y entonces ya no sigue siendo la iglesia, la reverencia a la casa del Señor. Gloria a Dios. Y viene la gente por otra cosa y no por adorar el nombre del Señor. Y no para buscar a Dios, sino que son atraídos, hermano, con cosas mundanas. Si usted atrae a gente con cosas mundanas, con mucha mundanalidad, va a tener que mantenerlo. Pero si lo trae con la palabra, va a tener que estar sentado ahí oyendo la palabra para que cambie, para que cambie, para que deje la vida mundana, para que se consagre, para que viva para Dios, hermano. Porque todo aquel que es atraído, hermano, con cosas mundanas, así lo va a tener que mantener con cosas mundanas. Pero si es atraído con la santidad, con la palabra, entonces, hermano, usted lo está encaminando por el buen camino. Ahora cualquier cosa es buena para traer gente. No, hermano, para traer cabras podemos hacer de lo que sea. Pero queremos ovejas. Queremos ovejas. Queremos ovejas. Gloria al Señor. Gloria. Porque para llenar, hermano, una congregación uno puede inventarse lo que sea. ¿Sí o no? Podemos hacer una kermés. A veces los líderes quieren inventarse algo con cosas mundanas para meterla a la iglesia. Atraiga a la gente con las palabras y usted verá. Porque la gente a veces viene a la iglesia para por los beneficios que Dios puede darle, pero no para consagrarse, no para humillarse, para decir verdaderamente yo soy en pecado, necesito cambiar la forma de vida que tengo. Y así, hermano, para venir así por buscar beneficio. Alguien le llamó una vez y dijo: pastor, quiero que ore por mí. Amén. ¿Quiere aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador? No, yo solo quiero que me sanen. No ore por él. No, que la gente quiere que Dios le dé los beneficios. Dame, quiero. ¿Y usted qué da? Ella lo dio todo. Derramó toda su sangre. Todo, me lo entregó todo. ¿Y usted qué da? Estamos hablando de sacrificio, de alabanza. Que nosotros entendamos que el Dios del cielo, Él es el dueño del oro y la plata. Él no necesita que nosotros, hermanos, lo material. Es lo que necesita es la devoción del corazón del hombre, que se arrepienta de su pecado para que sea salvo. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Pero el problema, cuando se contamina el altar, el Señor le hace una fuerte reprensión a los sacerdotes. Si lo están poniendo como atalaya, ¿cómo es que va a permitir que se empiece a contaminar el altar? Es como tanto liderazgo que hay, muchos viendo películas de acción y después vienen a predicar o a pararse aquí con una lectura bíblica. Y a mí las que me gustan son de acción, de aquellos que haya muerte y sangre. Y no digamos las noveleras. Y después vienen aquí porque tienen un privilegio. Y aquí sus sacerdotes violaron mi ley. El sacerdote tiene que estar velando el altar. Aleluya. Porque no es cualquiera que se puede parar aquí. No es cualquiera que puede decir: y levanto mis manos, Cristo, yo te amo. Y ese es el chismoso. Sigo con eso, no sé qué está pasando. Porque están allá
hermano, haciendo lujuriosas cosas. Y aquí, el pastor me dio privilegio. Y el Espíritu Santo. Y algunos que agarran de película para traer un mensaje. Así yo oí a uno, hermano. Que los cuatro fantásticos fueron aquellos que agarraron los cuatro aquel y metieron aquel paralítico y abrieron el techo y lo metieron. Dios reprenda al diablo. La palabra, arrodíllese. Busquen la palabra, busquen la revelación del Señor ahí de rodillas, humillado, para que le hable al pueblo. Pero la gente quiere agarrarte la cosa mundana para darle al pueblo. Que le trae maná contaminado con sabor a Egipto. Ay, ya no queremos maná, estamos aburridos. Si quieren maná con sabor a Egipto, que tienen cosas mundanas porque son atraídos. Por eso que cuando mandaron a los 12 espías allá, vayan y miren la tierra. Y cuando regresaron, un mal reporte, hermano, el pueblo se quiso regresar. Por el mal reporte de los 10 espías. No podemos, son gigantes, son grandes. No podemos cruzar. Los habían sacado allá con mano poderosa, viendo las maravillas del Señor. Y cuando llegaron, no podemos pasar. Son demasiado. El fruto, la verdad, está bueno. La tierra fluye leche y miel, pero no podemos entrar. Le dijeron a todo el pueblo. Y por culpa de ellos quedaron dando vueltas 40 años. Pero Josué y Caleb, a mi siervo Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente. Yo no sé qué clase de espíritu tiene usted, hermano, pero el espíritu diferente que ellos tenían, eran guiados por el Espíritu de Dios para que pasara, porque cuando lo vieron, son pan comido, hombre. Si el Dios que nos sacó de Egipto puede con tantos gigantes, puede con los filisteos, puede con los ateos, puede con todos estos, los enemigos de la palabra, los enemigos de la sana doctrina, los enemigos del remanente, Dios puede con todos ellos. Ya hemos visto su presencia, hemos visto su mano poderosa. ¿Por qué? Porque hay que tener un espíritu diferente. No un espíritu, hermano, del mundo, que atraiga a la gente con el mundo. No queremos mundo, de allá nos sacaron. Nos sacaron del mundo. Nos sacaron de toda esa justicia, de todo el lado del pecado. De allá nos sacaron. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos practicando las cosas del mundo? O almas adúlteras, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no sé quién es su amigo, pero aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. No queremos inmundicia, no queremos inmundicia. Porque para estar en el mundo, hermano, mejor me quedo allá, estar en la iglesia y practicando las cosas del mundo. Yo prefiero estar en el mundo, porque al mismo lugar voy. Porque si estamos aquí, es una nueva vida. El hombre viejo lo enterramos, lo sacamos. Y ahora estamos dispuestos a someternos al Dios del cielo. Una lava y soja la vasalla. Que le bebe y soja la vasalla. Dios es santo y sin santidad. Nadie verá al Señor. Dejemos ya la inmundicia, la hipocresía. Queremos palabra. Si Dios ha llamado un remanente, es porque tiene que ser un remanente exclusivo, sin mancha, sin arruga, sin inmundicia, sin inmundicia. Dejemos de practicar las cosas del mundo, porque para eso nos hubiéramos quedado de donde salimos. Para eso ahí estuviéramos mejor. Pero esta obra es diferente. Por eso estamos aquí, porque somos diferentes. No somos mundanos, ni paganos, ni practicamos cosas de inmundicia, ni el paganismo. Que se vayan al diablo toda esa mundanalidad, hermano. ¿Quieren practicarla? Todas las fiestas paganas que celebran el mundo, que les vaya bien. Que les vaya bien. Que les vaya bien. ¡Vive! ¿Quieren celebrar las cosas mundanas? Que les vaya bien. El remanente escogido no celebra nada. Nada.
aquí celebramos el culto para el Dios del cielo. El culto para el Dios del cielo. El culto para nuestro Dios. Él viene por una iglesia santa. Shabbat Sohara. Shabbat Sohara. Shabbat Sohara. Shabbat Sohara. Una loba. Usted salió de allá, ¿por qué? Porque le estaban llevando para el mismo infierno. Porque su líder se torció. Porque su líder se desvió. ¿Qué haces allí? Tú no eres pagano. ¡Corre! ¡Escapa! ¿Qué haces allí si te están mintiendo? Siempre habrán sacerdotes, pastores, que aman a Dios.
ninguna oferta ni posición. ¡Es la palabra! ¡Es la palabra! Que no venda sus valores, que no venda la palabra, que no venda el mensaje. Siempre habrán atalayas que van a predicar la palabra. Siempre Dios ha levantado atalayas. Dios siempre ha levantado atalayas para predicar la palabra. Dios nos ha llamado como atalayas para que prediquemos esta palabra. Dios no se queda sin palabra. Dios no se queda sin atalayas. Dios no se queda sin palabra. Dios está haciendo. Usted fue convocado por el Espíritu.
esto no fuera de Dios, ya se hubiera destruido. Pero los que quieran pelear con nosotros, diciendo que no es de Dios, están peleando con el mismo Dios del cielo. Están peleando con el mismo Dios del cielo. Porque aquí vemos un respaldo. Aquí está el respaldo. Aquí está el Shabaizoha la Masaya. Cuida el Maizoha. Que bebe y se ve. Que hacen el corazón de ellos moverse donde se mueve.
mueve la nube, donde se mueve la columna de fuego, es para allá que vamos, es para allá que nos movemos. Oh, gloria a Dios. Aleluya. 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 Aquí hay jóvenes que aman a Dios, que se guardan para Dios. Aquí hay hombres y mujeres. Sigan haciendo mi obra. Sigan haciendo mi obra. No se detengan. No se detengan. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Somos una obra diferente. De gratitud por lo que Él está haciendo con nosotros. Aleluya. Antes de que sea demasiado tarde.
vida. Aleluya.